En este vídeo vamos a ver lo que tienes que fijarte si quieres comenzar el juego o si ya lo has comenzado, cómo mejorar tu cuenta. Así que, gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de PapiCTV. Y bueno, si aún no juegas y estás comenzando, lo primero que te va a preguntar si quieres o qué facción vas a elegir. Es como en Rock, ahí son las civilizaciones, pues aquí en las facciones. Yo estoy en Liga del Orden, pues básicamente porque yo salgo con magos. Y como veis aquí, la defensa de magia, pues la legión es de un 3%. Y también tiene esa velocidad de recolección, o sea, vas a recolectar más rápido recursos y al principio... algo que vas a necesitar, al menos que no seas ballena. Bueno, pues hay dos más guardianes de manantial. Esos son prácticamente los arqueros. Aquí también ves, pues, qué comandante épico te dan eligiendo esta facción. Y lo que tenemos aquí es la velocidad de marcha y la velocidad de curación. Eso sería más interesante ya una vez, pues, teniendo tus T5 y ya no tener que recolectar tanto, en comillas, porque recolectar siempre tendrás, pero en principio eso es muy clave para mejorar tu cuenta. Bueno, luego también están los enclaves salvajes, que es este orco aquí que se llama Pacar, que es también un épico, que es... creo que es épico. Sí, creo que es épico. Decimos que es épico. Si no es épico, ya sabéis en los comentarios y me lo corregís. No pasa nada. Pues bueno, esto es infantería y aquí vemos también ataque físico de la legión un 3%, ingeniería un 10%. Bueno, la ingeniería es para construir y también para, pues, derrotar o romper cosillas. Con los ingenieros eres más rápido en esas cotas y este también, pues, es bastante tanque este Bacar. Pero bueno, yo os recomiendo, si estáis comenzando, elegir esta Liga del Orden por los 10% de velocidad de recolección que os va a ayudar. Luego, una vez elegido, pues, esta facción, vas a entrar al juego y vas a, pues, comenzando a subir tus edificios. Lo que yo os recomiendo, tener esta Salón del Orden lo antes posible, nivel 21, porque ahí también vas a ir desbloqueándolo con los T4 y, o sea, al nivel 21 si le aprioritan. Lo que yo hago y también os recomiendo, si no tenéis el nivel que tenéis que llegar hasta el 21, lo que podéis hacer, darle aquí, pues mejorar, lo doy a otro sitio, por ejemplo, le dais aquí mejorar y os va a decir lo que os pide para llegar a ese nivel 21. Hacer solo esto del momento, o sea, vais a tener todo al nivel 21 y luego ya podéis mejorar la Liga de Orden y podáis, pues, ir yendo poco a poco al nivel 22 hasta llegar al nivel 25. Yo lo que he hecho es subir todo lo que me pedía para llegar al nivel 21, así lo más rápido posible para desbloquear los T4. Como veis, yo, por ejemplo, tengo muy pocas tropas porque he llegado muy, muy rápido a esos T4 y, bueno, también me quemaron una y otra vez. No pasa nada, y aquí veis, por ejemplo, mis T4. Yo casi no tengo T3, no tengo T2 casi y tampoco T1, porque yo terminé muy rápido ese, o llegué muy rápido a esos T4. También lo que os recomiendo es, si tenéis tropas T2, T3, etcétera, al principio no lo mejoréis. No mejoréis a T4. Ir haciendo nuevas tropas, porque así vais a tener más rápido, pues, una marcha completa. Y si vais, pues, mejorando, lo que vais a hacer es solo tener lo que ya tenéis y mejorarlo. Es lo que tenéis. Yo eso no os recomiendo al principio, tener vuestras marchas. Tenéis T3 y luego desbloquear T4, hacer nuevos T4 y ya está, listo. Luego también, en cosas de comandantes, también muy importante en cosas de comandantes, si vamos aquí, donde es los héroes, como veis, se pueden subir a nivel 60. Enfocaros en dos comandantes que vayas a salir. Yo, en mi caso, son magos. O sea, yo tengo a Lilia, que es un comandante de VIP de comprar,
no es necesario comprarla. También se puede ir, por ejemplo, con Valdir, que os va a dar cogiendo pues esa facción. Y luego ya depende de lo que os salga en los cofres dorados. Podéis ir a por Belín, que también es muy bueno, o salir con Alvin. Eso ya depende un poco de vosotros. Pero mejorar solo dos comandantes al principio para tener una marcha lista lo más rápido posible. Luego, también muy importante, al matar Oscuros, ya hice un vídeo sobre eso, pero me voy a repetir. Lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, crear legión, luego solo salir con un comandante. Por ejemplo, ahora yo salgo con Belín, así. Y me van a dar pues esos puntos de experiencia completo al 100%. Si vais a salir con dos comandantes, o sea, aquí dos comandantes, se va a repartir entre 50-50. Así que no vayas a tener un comandante más rápido. Lo suyo es tener comandante el principal al nivel 60 y luego el segundo ya teniendo las 4 o 5 habilidades, depende un poco, pues ya lo tenéis hecho y listo. Lo que también veis, por ejemplo, aquí ahora, veis como aquí me pone una exclamación, daño del Viking, magia de Belín no coincide con ataque físico de unidades de tiradores. O sea, si cojo las marchas malas, me va también a enseñar o me lo van a notificar. Así no un poco también tener un poco cuidado con eso en elegir las marchas que son. Pues la pericia no me contaría y tampoco la primera habilidad. Y pierdo una habilidad que me interesaría. Si luego cojo los magos, aquí veis que ya no sale. Porque este comandante, este mago. Fijaros también un poco en eso, que es muy importante. Luego, también algo muy importante es la tienda VIP. O sea, el VIP en que vais a estar. Estando en una alianza con bastantes ballenas. O decimos así, una alianza que tiene algunos pay to win. Vais a subir más rápido a este VIP. Yo lo veo bastante importante subir al VIP 12 porque la velocidad de investigación te sube un 15%. Sé que es un poco difícil, también al principio un poco, pero bueno, eso sería un poco el foco que tenéis que dar. Pero bueno, como ya dije, si estáis en una alianza donde hay ballenitas y compran todos los días, mirad que podéis llegar lo antes posible al nivel o al VIP 12 por la velocidad de investigación, que te sube un 15% y te vas a ahorrar pues también bastante tiempo para subir tus tecnología, para decirlo así. Como veis aquí lo tengo yo. Luego, otra cosa que también he hecho yo y os recomiendo es enfocaros en algo. Como yo soy, o como yo estoy saliendo ahora de momento con los magos, lo que he hecho yo es enfocarme en los magos. Como veis aquí, yo he hecho solo las cosas de magos. Como veis, me he ido aquí para abajo, he hecho la protección de magia 2, con el tiempo arcano 2, y el resto de momento lo he dejado. Yo solo, bueno, o una o dos marchas más no salgo, pero sí tengo en mis marchas los magos, así que lo que he hecho yo pues es enfocarme en un marcha tipo, que aquí magos. Eso os recomiendo yo también porque así vais a tener una marcha sí o sí bastante fuertecilla, y bueno, así también os ahorráis un poco de tiempo y así podéis salir seguro con una marcha que esté fuerte. Así que eso es también algo que hago yo. Y bueno, vamos otra vez al VIP. Si eres una ballena y le metes dinero, pues tampoco está mal llegar al VIP 14 porque aquí ya te dan dos legendarios. Eso es un poco lo que me estoy enfocando yo, llegar antes posible a este nivel 14 porque aquí me dan dos legendarios o dos tokens legendarios que se puede también elegir entre el comandante que tengas ya desbloqueado, por decirlo así. Si lo tienes desbloqueado, pues aquí podrás elegir el token que yo tengo o que quieras. Yo tengo a Kinara, también podría meter a Belín, pero Belín lo que hago yo es comprar todos los días ofertas diarias, como veis, tengo siempre comprado y aquí tengo a Belín. Así que puedo sacar dos comandantes pues más rápido a este nivel que tengas. Si tú no eres como yo, pues enfócate aquí en el VIP, en el comandante que quieras terminar. Si es Belín, pues Belín. Si es Embris, pues Embris.
lo que seas. Pero lo muy importante es hacer una marcha completa fuerte para sacar esa marcha. Luego ya lo otro es con tiempo. Con tiempo. Bueno, como ya dije, para llegar a una alianza que sea pay-to-win, yo os recomiendo a lo mejor hablar con el líder y decir, oye, yo soy muy activo, estoy en guerra, estoy en construcción, y a lo mejor os deja entrar. Sé que depende de las alianzas, o el líder de alianza te piden poder. Si no lo tienes, los detrás, difícil. Intenta subir lo antes posible pues a ese poder que te piden, y luego hablando con el líder, a lo mejor te deja adentro porque le caes bien. Pero normal es que tengas que tener un tipo de poder para entrar a esas alianzas. Las alianzas pay to win, o la alianza fuerte, para decirlo así, la puedes mirar si vas aquí abajo, clasificaciones. Luego vas poder personal, por ejemplo, aquí también se veía que es KGD 34 con 74 millones. Y hay poder en alianzas. Vas a ver, por ejemplo, la alianza principal, que es aquí, Ike 34, que ahí ya ves un poco cuáles son las alianzas donde van a meter seguro dinero. Y bueno, en una de esas alianzas vas a subir muy rápido, o más rápido tu VIP que estando en una alianza, por ejemplo, yo que sé, de farm. Así que enfocaros también en eso, así vais a subir más rápido de VIP. Y bueno, esto es todo de mi parte. Espero que os haya ayudado un poco, una guía, cómo comenzar, en qué enfocar, etcétera, etcétera, para que no hagáis los fallos que muchos hacen, como también he hecho yo. Y bueno, esto es todo de mi parte. Os deseo un buen día y no te os olvides, si te ha gustado el vídeo, darle like. Así que, gente, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.